legítimo que ellos quieran tener tierras para hacer sus viviendas, es legítimo todo el esfuerzo que pueda hacer la mutual para ello. Quizá hayan presentado absolutamente todo en orden, pero no ha pasado por la comisión de dictamen, que es quien tiene que dictaminar junto. La comisión de dictamen es una comisión integrada por concejales, un representante de cada bloque y secretario y técnicos del Ejecutivo, que dictaminan si todos los requisitos que se le solicitan, tanto a los loteos privados, las empresas que quieren establecerse en determinada tierra fiscal, mutuales, sindicatos, todas las organizaciones, cooperativas, todo ello tiene que pasar por la comisión de dictamen. Luego va la comisión de tierras, donde sí se verifica que el precio que tiene la tierra, que lo envía el Ejecutivo, tiene la potestad de modificarlo o aprobarlo tal cual viene el proyecto del Ejecutivo. Esto no está sucediendo, pero no es que no está sucediendo con jerárquicos, no está sucediendo con varias cosas. Yo hace mucho tiempo que venimos reclamando el tema de la fábrica Motesi, hay loteos, digamos, no es una excepción, son muchas excepciones. Y si esto nosotros como concejales, como ediles, como representantes del pueblo, no lo decimos y no se lo explicamos a la gente, suena como que, bueno, esta concejal siempre sale para quejarse de cosas que no se hacen bien. ¿Y ella qué hace? Bueno, esto lo venimos haciendo por escrito, públicamente, hay medios que lo han levantado, hay medios que no lo han levantado. Lo cierto es que la gente tiene que saber. Y otra de las cosas es la propia gente, porque existen otros recursos. Cuando yo no quiero que una obra se haga porque está perjudicando a todo el hábitat, ¿qué hago? Primero hablo con los representantes, hablo con el intendente, recurro al político que es responsable. Y si no, presento un recurso de amparo ambiental. Y lo hago en las vías judiciales y que se resuelva.